Hey, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos al canal y sí, vamos a traer hoy el patinete eléctrico de Xiaomi LM365. No. Bueno chicos, como ha salido en el principio del vídeo, ya el patinete eléctrico en funcionamiento, lo primero que vamos a hacer es ver lo que trae por dentro el paquete. Vamos a ver todo lo que trae este Xiaomi My Scooter M365. Vamos a ver todo lo que trae dentro de la caja. Y también vamos a hacerle algunas pruebas para que vean si es bueno comprarlo o no comprarlo. Mi opinión se la voy a dejar a lo último del vídeo. Y vamos a hacer una breve recopilación de todo lo que trae este maravilloso patinete eléctrico. Bueno chicos, como siempre vamos a empezar a abrir lo que es nuestro paquete. Vamos a abrir esta caja enorme que pesa unos 18 kilos. Más los componentes, ponle unos 20 kilos en la caja. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es quitar lo que es el patinete de la caja y vamos a hacerlo en forma de cámara rápida. Aquí vamos a quitar las cajas de encima y lo que primero va a salir es el manillar, que viene bien recubierto para que no tenga ningún golpe. Y vemos aquí los cables que tenemos que meterlos por aquí, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a sacar las cajas que vienen por dentro, sacamos el patinete y vemos que trae el patinete. Vamos a poner el manillar después y vamos a ver en esta caja pequeña qué es lo que trae, que según lo que viene aquí son las ruedas de repuesto. Nos trae dos ruedas de repuesto. Aquí vemos las dos ruedas de repuesto que trae para poder inflarlas por dentro. También nos trae el típico papeleo que trae por dentro de la garantía. También tiene una goma que vemos aquí abajo a la derecha, donde podemos inflar lo que son las ruedas, ir a cualquier gasolinera e inflarlas. Aquí también tenemos una llave Allen para apretar lo que es la zona del manillar y aquí vemos lo que os dije para inflar las ruedas. Bueno chicos, tampoco se me olvida que trae un cargador de 42 vatios con un LED aquí en la parte de arriba, donde nos pone en rojo si no está cargado el patinete y en verde si está cargado completamente. Y ahora sí, vamos a ver cómo se comporta este Xiaomi My Scooter M365. Vamos a probarlo, cuántos kilómetros por hora alcanza, vamos a probar cuánto es la autonomía de su batería y vamos a ver cómo se comporta en las curvas y vamos a ver cómo se comporta también a alta velocidad. Bueno, en este momento vamos a ir probando lo que es el patinete en modo de carrera. Vamos a cogerlo en esta curva y vamos a darle mucha velocidad. Vamos a ver que nos llega hasta los 25 kilómetros por hora, pero eso no es más de lo que puede dar, porque en bajadas puede alcanzar hasta 30, 35 o más kilómetros por hora. Yo lo máximo que he puesto este patinete eléctrico ha sido a unos 32 kilómetros por hora en una pendiente muy pronunciada, así que 32 km por hora no está mal, 25 km por hora si es en llano y con una pequeña subida, así que no está nada mal para poder circular en nuestra ciudad y ver cómo funciona este patinete eléctrico súper profesional. Bueno, ahora os voy a contar un poco las dimensiones de este patinete eléctrico y vamos a ver que son 1,140 milímetros de alto por 1,80 milímetros de largo. También vamos a ver que el modelo es el M365, el peso son 12,5 kilos y una estructura de aluminio aeroespacial, un tamaño del neumático de 8,5 pulgadas, el tamaño del motor son 6,7 pulgadas, lo hay en dos colores, blanco y negro. La velocidad máxima, aunque nos ponga que es 25 km por hora, como os he dicho, yo lo he llegado a poner a 26 km por hora en llano y en pendiente a 32 km por hora. La potencia del motor son 250 vatios y la energía instantánea máxima es de 500 vatios. Este patinete eléctrico cuenta con una inclinación máxima de aproximadamente 14 grados. Un IP54 que es resistencia a la suciedad, polvo y salpicaduras. La unidad de batería de litio de 30 x 18.600 mAh y una distancia de viaje de unos 30 kilómetros. La energía del cargador serían 71 vatios, entrada de voltaje de 100 a 240 y una límite de voltaje de batería de 42 vatios, como os he comentado anteriormente. El tiempo de carga sería aproximadamente unas 5 horas para completarlo desde 0% a 100%.
Bueno chicos, esto sería todo con el patinete eléctrico de Xiaomi, el Xiaomi Mi Scooter 365, que el cual puedes adquirir con un precio razonable, una rebaja de 25 euros que vas a tener aquí en el link de abajo en la descripción, así que cómpralo, que está 25 euros más barato que en cualquier otra tienda. Si les ha gustado este vídeo, no olviden en darle like, suscribirse por aquí abajo que es totalmente gratis, activa la campana para que te notifique en los próximos vídeos. Si quieres que un comentario de los tuyos salga en el próximo vídeo, comenta también en la descripción y lo verás en el próximo vídeo. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!